Cuentan que Dios creó al burro y le dijo: serás burro, trabajarás de sol a sol, cargarás todo el peso que te pongan y vivirás 50 años. Y el burro le dijo: Señor, haré todo lo que me digas, pero 50 años es mucho. ¿Por qué no mejor 20? Y Dios creó al burro. Luego Dios hizo al perro y le dijo: serás perro, cuidarás la casa de los demás, comerás lo que te den y vivirás por 25 años. Y el perro le dijo: Señor, haré todo lo que me digas, pero 25 años es mucho. ¿Por qué no mejor 15? Y Dios creó al perro. Entonces Dios hizo al mono y le dijo: serás mono, vivirás saltando de un lugar a otro, harás monerías para entretener a los demás y vivirás por 15 años. Y el mono le dijo: Señor, haré todo lo que me digas, pero 15 años es mucho. ¿Por qué no mejor 10? Y Dios creó al mono. Finalmente Dios hizo al hombre y le dijo: serás el hombre, serás el ser más inteligente de toda la tierra, dominarás al mundo y vivirás por 25 años. Y el hombre le dijo: Señor, haré todo lo que me digas, pero 25 años es muy poco. ¿Por qué mejor no me das los 30 años que rechazó el burro, los 10 que no quiso el perro y los 5 que no aceptó el mono? Y Dios creó al hombre. Es por eso que el hombre vive 25 años como hombre. Después se casa y pasa 30 años trabajando como un burro de sol a sol para mantener a su familia. Luego se jubila y pasa 10 años cuidando la casa de los demás como un perro, comiendo lo que le den. Y finalmente vive 5 años saltando de una casa a otra de los hijos como un mono y haciendo payasadas para entretener a los nietos. Estas son las contradicciones de la vida.